feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Madre mía, cómo, cómo. Mira, yo siento que chico. Cómo chorrea el sudor. Menos mal que no hemos venido. Hemos venido a las 5 de la tarde más o menos, pero que hace una calor. Espera. Para morirte. Claro, ¿no? Casi las 5, las 5 menos 20. ¡Fo! Yo no sé si hará 40 grados. Pero bueno. Es lo que hay. El verano es lo que hay. Ya está, no nos queda otra. Verano es para venir por la noche. Y nada, ¿qué? ¿Dónde estamos hoy, niña? ¿Dónde estamos? En el puerto de Motril. Anda. Mira, hoy se ha traído. Está preparando la caña chica, la caña pequeña, que se va a poner ahí ella como le gusta. Sí. Con su langostino. Y yo me he traído las dos cinati, que la voy a poner con sardina y corcho. Y también me he traído pan. A ver si pueden cartar alguna palometa o. En fin. Lo que salga, pero a ver si puede salir alguna palometa. Que aquí en verano suele salir bastante gorda. Y ya está, y aquí estamos. Nos hacíamos con sardinas aquí. La vi. No veas. En los ojos, el sudor. Me pica el ojo del sudor. ¡Fua! Pero nada, con muchas ganas de echar un ratico. Y hemos pillado una mijita de. Nada, una mitad de oportunidad de echar un ratillo por la tarde. Digo yo, niña, vamos que es al puerto. Y ya está, y aquí estamos echando el rato. Como veis, aquí está. Ahí hemos traído una cajilla de langostinos y un kilo de sardinas que hemos comprado. Y el pan. Y hemos traído una barrilla de pan también, para lo que he dicho, para ver izar alguna palometa. Y ella, pues, con la cañilla chica, ver izar alguna herrera o alguna mojarrilla, en fin. Ella se entretiene siempre sí, me gusta, sí, con la cañilla aquí chica. Aquí en el puerto me gusta más así. Pues nada, gente, vamos. Mira, ya teníamos ganas, ya teníamos ya una gana impresionante de gana, echar un pero ratico. A ver si se va un poquillo la calor. Nada, calor hace en todos lados, ¿qué vamos a hacer? Así que, gente, nada. Ella está a lo suyo y yo voy a empezar ya a sacar las dos cañas mías y a empezar a montarlas y ahora seguimos contando. Venga, ya seguís pasando calor. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, vamos, sí. ¡Vamos al lío! Bueno, familia, mira dónde la tenemos aquí. Anda, que no sabes tú los rinconcillos, ¿eh? ¿Dónde, por favor? ¿Dónde hay sombra? Anda, mírala. Hace mucha calor. Pues nada, ahí está ya montando. ¿Cómo está montando eso? Una
aquí he puesto un plomillo aquí abajo. ¿Ves un plomillo de este de... tendrá 40 o 40 gramos por ahí? Sí. Un anzuelillo por aquí. Luego aquí, ¿ves? Le ha hecho un nudo, le ha puesto un anzuelillo aquí arriba. Y aquí arriba... otro. Tiene otro nudo y por ahí tiene también el anzuelo. Que ya se lo está haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Y el anzuelo es del número 4. Sí. O sea que tampoco ni tan grande ni tan pequeño. Y ya estaba a tener un anzuelo aquí y otro ahí más para arriba. Que no tengo... no nos hemos traído el corta uñas porque hemos venido ahí con la moto. Sí, pero bueno. Y no lo estoy cortando. No hace falta corta uñas, le va a poner gamba. Ya, eso sí. Trojillo de langostino. Y nada, aquí traigo yo que le voy a hacer también... ahí. ¿O que le voy a hacer yo y por eso ha venido para sí, acá? Sí, bueno, vamos a hacerle... le voy a hacer del número 2, creo que tengo anzuelo del número 2 y le voy a hacer un coalillo, que le llamamos nosotros coalillo, que es para la sardina. Que son tres anzuelos, ahora enseñaremos cómo hacemos el montaje, para la sardina y luego tengo ahí también otro montaje que es para ponerle el pan. Ese sí lo tenemos. Que eso ya eso lo tengo ya hecho ahí y ya te voy a tener una con sardina, con corcho y otra con pan. Y lo que he dicho, vamos a probar a ver las palometas porque aquí se dan muy buenas palometas. Pero eso es que quieran entrar y queden la cara. Pero bueno, ya está, por lo menos estamos aquí que ya teníamos ya una gana impresionante. ¿Eh? Jo. No sé ya qué postura por el medio de calor que hace, pero aquí hace más fresquito. Hombre, claro. Podría, pues, nos podríamos llevar esto al sitio claro, donde pongamos. Aquí a la sombra, por lo menos. Y mira dónde tenemos todos los arreos. ¡Puf! Que hace una calor ahí que te mueres. Pues nada, lo dicho, voy a sacar los anzuelillos y ahora os enseñamos cómo hacemos el montaje ese de los coalillos. Para el tema de la sardina. Venga, vamos a seguir. Pues vale, mira, por aquí tenemos. La vamos a poner en esta ocasión del sarpe del número 2. Ahí lo tenemos. Que son anzuelillos así, que son grandecillos, porque las palometas, si son grandecillas, es mejor un anzuelillo que sea ni pequeño ni grande. Medianillo, tirando para grandecillo. Y nada, aquí como veis, este es del 0.35. Lo estás poniendo del 0.35, ¿no? El que cogí. Bueno, no pasa nada, ya está. Ya está, de todas maneras, como estamos aquí en piedra, como de todas maneras de fluorocarbono, pues... No, cuenta, mira que estoy toqueteando hilos. No notas que un poquillo más gordillo. Pues nada, mira, por ahí tenemos... Ahí han patillado un anzuelo y van patillados dos más, para tener tres. Ahí. Ahora vemos cómo hace, cómo empatilla el otro anzuelo. Queda sobrecito 8 huertas más o menos. Ahí enseñado. Y mira cómo se queda. Perfecto. Pues nada, lo dicho. ¿Ves? Ya aquí también. Ya me he buscado un trojillo de corcho. Que aquí de caja de corcho, vamos, no falta. Aquí en el puerto eso es lo que hay. Corcho y corcho y corcho. Pues nada, ahora cuando empatille el otro anzuelo, ya... va a ver cómo le hace, cómo hace el nudo y cómo se queda ya listo. Venga, vamos al lío. Bueno, continuamos. Pa' bingo, ¿no? Sí. Pues nada, me he traído aquí el cubillo porque pone los anzuelos aquí en el agarraero este del cubillo. Vale, mira, las dos, mira, le he cortado un hilo largo que va a ser el, la guía. El del medio. El del medio. Y las dos chiquitillas a los lados, que eso luego van cortados, que luego se corta. Tres anzuelos, sí. Los dos de los lados, el hilo corto y el del medio, que es el principal, es el que tiene el hilo largo, que es el que le hemos dado la medida sobre un metro más o menos, ver, metro 20 más o menos. La distancia que queremos. Ahí está. Pues nada, ahora las hay un par de nudos. Ahí. Que no te escape los anzuelos. Claro que si no, no te detengo. Ahí. Ahora sí. Agarro yo
Ahora sí la he hecho. ¿Ves? Las hay un nudo. Nada, es que no se vea, que se ve con la mano. Ahora. Y nada, esto es muy fácil. Los tres anzuelos, como hemos dicho, el del medio es el principal, que llevará un metro, metro veinte. Pues nada, déjalo un par de nudos ahí, bien tensado. Barra, porfa, es que me se mueve como. Ya está, déjalo, un nudo nada más, ya está. Vale, ya está. Ahora se corta, hay que apretarlo. Y quedaría más o menos así, ¿ves? Los tres anzuelos con su nudo aquí y ya está. Ahora la vamos a apretar bien para que se quede bien apretado. Y ahora os enseño cómo queda la sardina puesta. Pues nada, venga, vamos. Pues nada, por aquí tenemos la sardina. Ahí. Lo cortamos por la mitad. Ahí. El pincho. Mira. La aguja de sardina. La aguja de sardina, que es esta. Ahí. Ahí. Se lo meto por medio. He hecho una pequeña. Sí, como una coca aquí, como un nudo, un lazo. Un lazo. ¿Ves? Para poder. Para poder engancharlo de aquí. Ahí. Es para abajo. Y le pongo también un corchito. Un trozo de corcho. Para que flote. Ahí va. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver, a ver, a ver. Y hay alguna palometilla, porque aquí salen muy buenas, muy buenas. Pues mira. De tamaño. Yo siempre lo pongo, me gusta ponerlo para tres esquinas. Por si no pica de un lado, pican de otro, así. Ay, que pille toda la sardina. Y luego le hago otra pequeñita. Un pequeño nudo ahí para que pille la cola, para que no se resbale mucho la. Lo que pasa es que en esta ocasión te ha salido un poquillo largo. Sí, me ha salido largo. Nunca pero bueno, no pasa nunca nada. Me sale así, pero es que hoy al moverse. No pasa nada. Bueno. Cuesta un poquillo más, pero bueno, ya está. Sí. Espera. A ver si lo engancho. Porque el nudo ahora. Porque el nudo te pega el nudo. El nudo me pega. Pues nada, ahora la baja el corchillo. La baja el corcho para abajo. Ahí. Así quedaría. ¡Hala! Pues ya está, una lista, y la otra la tengo para ponerle pan, ya está, la otra tengo, me he traído dos o tres barrillas de pan duro, y la otra va con pan. Así que nada, ahí lo tenemos. Ya tenemos también la chica aquí preparada con sus dos anzuelillos, que ya va a empezar a trocear los langostinos, y ya está, a ponernos ya en acción de pesca. Venga, vamos a ver si sacamos algo. Vamos a lanzar, y me pongo con la chiquitilla. Pues bueno, ya va a echar la sardina. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahí va. Ahí está. Esa va a ser de niño. Mira, ahora están entrando también los barcos con los pescados y eso es buena señal también. Sí, pero ya no la suelen echar dentro del puerto, niño. Ahí está. Pues nada, la siguiente va con pan, ¿no? La siguiente con pan. Pues nada, vamos a ello. Hola, ¿qué haces ahí? Con la gamba. ¿Se no le de comer los pescadillos? Sí. Las parejas que le gustan. Ahí la tenemos, ¿eh? Pelando la gambilla ya. Mira. Ahora se entretiene más ahí, vamos. Mira, esto es el pesquerón que saca ahora. Me gusta más esto que lo otro. Y mira esto al lado de las cañas. Ahí tenemos las cañas. Y pasando la gente esta, vamos, rozando las cañas.
con los barquillos esos. Esta es zona pesquera, esta sí es para pescar. Vamos a ver, si tenemos suerte y no engancha ninguna caña. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, ahí la tenemos. Ya esto el pesquerón que va a hacer. Pues nada, pues ya estamos por aquí, estamos. A ver si podemos mostrar una picadita guapa con la sardina o con el pan o que saca alguna mojarrilla guapa o alguna herrerilla en condiciones con la cañilla chica. No me has traído el otro carrete. Ese está bien. Sí, pero cuesta un poco más. Bueno, más disfruta. Pues nada, pues ya está. Ahora ya la siguiente toma con un pedazo de pescado. Pues nada, venga, vamos a seguir a ver si tenemos un poquito de suerte. Por lo menos ya estamos aquí, que es lo importante. Ahí, vamos a ver. Ahí va. Anda. Ahí. ¿Dónde está el pescado? Ahí arrima la piedra. Anda, anda, mira, la primera ya. ¿Eso qué es? ¿Qué ha sacado? ¡Mojarra! ¡Hala! ¡Al agua! ¡Mojarra! Era captura y suelta. Claro, era pequeña. Pero bueno, ya está, el primer lance, ¿no? O el segundo, mira, ya ha sacado una. El primero nos ha tocado. He perdido la broma. Ahí está, pues ya está. Yo tengo ahora también la azul, esta que la tengo fuera. A ver si puedo andar yo por aquí bien, que no me caiga yo por aquí. Ahí está, la he sacado y le voy a poner. Ahí tengo el pan. Le voy a poner otro trocillo de pan y para adentro. Pues bueno, aquí tengo la cineti azul que la acabo de sacar ahora. Le empatillan un anzuelo del número 2 y le voy a meter un langostino entero. Ahí tiene la muerte. Y nada, vamos a ver. Le he tirado otro 4 veces con pan y no quieren comer. Así que esa todavía está con la sardina, que se la voy a sacar también. Le voy a lanzar un poquito más lejos. Y le voy a tirar el langostino para adentro. A ver. Y ahí tenemos a la señorita también con su caña, que acaba de sacar ahora también una boga pequeña. Y nada, ahí está ya entretenida. A ver si encarta que se le enganche algún pescadillo en condiciones. Pues nada, venga, familia, voy a meterle el langostino este para adentro y a seguir probando suerte. A ver. Mira cómo tenemos el agua. Tenemos un poquito de poniente suave y en fin, que está el agua de lujo. Así que vamos a continuar. Picada, gente. Picadita, mira cómo la morra se va a llevar hasta la caña del pincho y todo. Hostia. Mira cómo amorra. Eso sí, una palometilla buena. A ver, lo podemos pillar otra vez. Venga, échala para abajo, que está ahí enganchada. Pues nada, venga, vamos a recogerla. Ahora están las palometillas ahí. Ahí. ¡Hala! ¡Cógela! Está ya enganchada, niño. Down.
eso hace tiempo que no pillamos una de esas. Y eran aquí. ¿Qué? ¿A un una? Madre mía. Pues bueno, mira lo que has enganchado por aquí, ¿ves? Mira, a la sardina estaba ahí toqueteándole, toqueteándole, y mira, has enganchado un jurelillo muy apañado. Ahí, ahí se puede poner un poquito más alzo, que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Pues nada, ahí tengo otro trocillo de sardina y a ver si quieres salir aunque sea unos cuantos jurelillos. Mira dónde has venido. Del filo. Del filito del labio. Pues nada. Vamos, ya ha salido algo. Pues bueno, por aquí acabo de sacar yo ahora mismo la sardina y mira. Entericas se la han comido. Nada más el corcho. A ver la niña está que ha sacado. A ver, espérate que no me mate yo por aquí. Yeah. Ahí va, a ver, espérate. Ahí está. Venga, al agua. Ahí. Anda. Anda, que no está entretenida. A ver, saca ya la gorda. A ver. Pues nada, familia, lo dicho, yo voy a ponerle otra sardina y para adentro. Le he puesto una gamba a la otra, ¿no? Sí, le he puesto una gamba. Vamos a ver. Si tenemos suerte. Vamos, venga, vamos, vamos. Bueno, ¿qué ha pillado por aquí? Mira, mira aquí, qué bonito, qué pescado más precioso, ¿eh? Mira qué colores. Qué colores tiene este pescado. A ver si se ve una milla la luz. Así ya, mejor. Se ha tragado el pobre. Qué azul. Escucha cómo tiene la raya esa en la cabeza, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Qué colores! Este no me acuerdo cómo era. Parece un loro. Pero el loro. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el pescado este. Pero es precioso. Pues nada, vamos a intentar ver si lo podemos sacar. Mira qué colores tiene. Mira qué colores. Precioso. ¡Fua! Pues nada, está saliendo de toda la especie hoy. Sí, hoy sí. Pues hay una boa que nos ha enseñado también. Ya, ahí lo he dicho antes. Pues nada, viene bien tragado, vamos a ver si podemos quitarle el anzuelo bien sin hacerle daño y lo devolvemos otra vez al agua. Qué cosa más guapa de pescar. Pues sí. Pues nada, venga, vamos a ver si podemos quitarlo. Venga. ¡Otra! Escúchame, súbeme todo esto y te ayudo. ¿Otra, no? Sí, es verdad, las picadas están guapísimas. ¿Tiene pinta? Ahí está. Está triunfando, ¿eh? Ahí está. Caca, al final. ¿Cómo? ¿Más?
uy, uy. Uy, 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 sin salabá. Sale para afuera, para afuera. Madre mía. Más grande. Más grande, más grande. Hostia. Anda que tú... Sí, tu madre va a triunfar, ¿eh? Mira, no me da. Tira para allá. Hostia, que no me la... No, creo que no lo he grabado porque me pega torso en la cara y no veía. Yo me he asustado y todo, le venía la gaviota aquí. A coger pescado. Bueno, me hace falta el cubo. Vale. ¿Cómo está? Ya te digo. Epa, tranquila. Es bonita, es más grande que la otra. Qué buena caballa, ¿eh? Qué pedazo de caballa, tío. Vamos, hoy estamos tocando toda la especie hoy. Asco. Pues nada. Qué pedazo de caballa. Pues yo pensaba que era una palomita, ¿eh? Yo cuando la he visto ahí, digo, yo, hostia, me creía que era un juré. Pero luego él la ha visto con el brillo ese que tiene el color, digo, yo, hostia, una caballa. Pues nada, me ha dejado las dos fuera, ¿no ves? No me ha dejado ni encargar la otra. Bueno, yo me vi para arriba y me había hecho una mano. Ahora para que te tarde más ahora. Yo, el rato que ha estado ahí, pero imagino que se lo han comido ya. Baja, ¿eh? Picando. Porque has liado. Recoge la cabeza, se la han comido. ¿Qué? Ah, viene. Mira, cállate. Cuando estaba quitando el lío ese ahí en el carrete. Madre mía, chiquillo. Chiquillo, para allá, ¿no? Ya, y para mi padre, para tu madre, para todo. Estoy reventado, estoy ya frito de terminar las sardinas que quedan. Y mira, ya con una caña solo. Aquí no puedo. Está aquí, ya.
¿Y por qué te estoy ayudando? Y porque tú estás encarnando, porque si no es imposible. Ya te digo. Bueno, vamos a quitar... Nada, venga, ahora ves y pillamos otra picadilla buena. Es que se me ha liado ahí el hilo en el carrete. Ahí no está. Pillar la vida. Venga, venga, está. Pues nada, otra vez. Otra vez. Vamos a contar desde que cae hasta que... ¿Que no te se líe? Ahora mira, mira, mira. Vale, vale. Venga. Están esos pedazos ya del sol. La próxima vez la neverilla. Ya. Ahí donde la ves, pero dije que está trozado ya. Una picada y viene para tierra. Sí, sí. Uy, uy, uy. Mierda, Uy. No lo he grabado. Te estaba, como estaba hablando tú. Picador, esto. Sí, sí, sí. Madre mía. Ahí está. Te tira, ¿eh? Qué mucha pega. Va a llegar reventado hoy, niño. Estoy disfrutando con un niño chico, pero voy a llegar. Ya te digo si están pegando la baliza. Tira, ¿eh? ¿Sí? ¡Ey! A ver si... Lo suyo es... esa es buena, ¿no? Ya te digo. Ah, que viene del lado también. Madre mía. Chiquillo. De caballa, ¿eh? Vale, ya, ¿no? Mira qué pedazo de caballa. Es que tiene la caballa medio kilo. Todas, casi todas tienen medio kilo. Es que no, el pobre gato. Tiene el gato más hambre. Claro. Toma. Ya la última. Ya la última carna que tengo ya ahí puesta y ya está. Estoy reventada. Qué paliza me están dando las caballas. Ahí. Y ya te digo, porque ha tenido que cortar una caña, ¿eh? Qué va, con dos no podía ya. Vale. Era tensada una y no me daba tiempo a la otra cuando están las dos a la vez así. He tenido que dejar una. Mira, ya no hace tanta color y está sudando. No te digo que me tienes reventado ya. No, el cubo. Mira. Fua. Ahí. Que esto no es para nosotros solos, esto lo vamos a repartir entre su madre, mi hermano, mi padre y nosotros. No, que vamos a comer toda la familia. Que vamos a comer toda la familia, o vaya, sea que... Anda que no. Para a comer, se ha dicho, ¿no? Pero mira, que en la playa está muy cara, ¿no? Acá buenos filetes con una buena ensalada y... No, si son buenas, que si dijéramos que no son más, que son buenas, chicas. Buenas, ya me da medio kilo cada una. Ya te digo. Venga, voy a quitar esta y la última. ¡Hala! La última ya. La última. Uf. Venga. Venga, vamos al lío. Está ahí la última que está ahí, que no...
A mí está enganchada y no quería tirar. ¿Está? Ya te lo he dicho, y a mí está ahí, a mí me está haciendo daño lo que sea y no tira. ¿Eh? Estoy pidiendo yo que baje la más gorda esta de como. La última, ¿no? ¿Dónde es el cable? La última. Más pequeña. Más pequeña, si es pequeña el agua, que hay bastante. Bueno, no hay que decirte. Pues nada, hijo. Mira qué pedazo. Es que son todos. Son grandes, son grandes estos. Madre mía. Bueno, voy a quitarla. ¡Hala! Venga. Todo este vídeo, ¿a quién se lo dedica? Ay. A ti. A mí. Doctor, ¿qué vídeo que estoy haciendo yo? Ahí. Os llegué. No, y tú, que estás hinchándote de ahí de poner cebo. Y quitando el pescado. Venga, claro, anda. Vamos. Venga. El gato por ahí también. Pues bueno, familia, ya estáis viendo la cara, ¿no? Y mis pelos. Pero la cara bueno, de. Las pelas por la gorra. La cara de agotado, pero reventado. Madre mía, qué tarde. Y de la calor también, así. Y de la calor. Ha sido una hora y media o dos horas. Sin parar. Reventado, no lo estoy diciendo. Pero bueno, no veas qué tarde me entretenía al final con las caballas. Veníamos buscando la palometa. Y ahí engoando con la sardina. Al final ha metido ahí una de caballas, que eso da miedo. Hasta la última que nos hemos quedado ya sin sardina. Le he metido dos trozos de. ¿Y eso? De langostino y han venido dos enganchados en cada anzuelo. Y ya ves, le he puesto dos. Vamos. La han metido dos. Y han venido las dos. Vamos, una pasada de tarde, una pasada. Vaya pesquerón de caballo. Y si sigue ahí con la gamba, sigue. No, y ahí están, ya lo que pasa es que ya hemos dicho ya está, hemos terminado la sardina, ya nos hemos quedado sin sardina y ya nos vamos. No, y gambas todavía tenemos, langostino tenemos todavía, pero. Que tenemos ahí, vamos, para repartir a toda la familia. Sí, vamos directo a repartir. Hacer buenos filetes de caballa y para toda la familia. Ahí. Pues nada, mira, voy a enseñar. Mira por aquí, voy a enseñar un poquito lo que tenemos, porque para qué sacarlas todas, si es que. Mira que esto tendremos aquí, pues yo no sé si habrá 6 kilos, 5 kilos por lo menos hay de caballas. Y mira qué buenas caballas, ¿eh? Que son grandes, son grandes. De 300 y pico, 400 gramos, hay algunas, mira sí. Como esta. Qué buen filete ahí. Hasta de medio kilo y todas las caballas. Vamos, una pasada de tarde. Y dos palometas también. Y dos palometas que están ahí en lo hondo del todo. Ahí está. Así que, nada, mira, esto es, vamos, y hoy una pasada. Hoy ha disfrutado como un niño chico. Reventado. A ver, que se vea. Reventados, ya se ha tenido que poner ella, dejar la cañilla chica y a ponerse a cebar, porque es que no me daba ni tiempo. Al principio estaba con dos cañas, pero ya es que ni imposible. Nada, he tenido que dejar una porque era tirar una y no me dejaba ni tensarla cuando ya estaba la otra. ¿Qué va? Digo yo, ¿qué va? Tengo que estar nada más con una caña. Y reventado. Era cebar y quitar pescado. Y reventado. Vaya pesquerón hoy de caballa. Así que nada, ha salido un jurelillo también, las dos palometas, y tú que has sacado alguna mojarrilla chica con la caña pequeña. Que creo otra que vez... era un loro, no sé si era un loro o no, un loro, yo creo que era un loro también, muy bonito. En fin, que ha salido mucha variedad de pescado hoy. Y... Hombre, todas las picanas las vamos a grabar, porque si no iba a llegar igual que era nosotros. Era imposible de todas las picadas, es que no daba tiempo ni a grabar. Así que, lo dicho... Vamos a ver lo que he podido grabar más o menos en el vídeo, que se vea medio, pero que es casi imposible de poder grabar tantas picadas. Ahora vamos a la tienda, nos compramos una botella de agua, porque nos vamos a quedar hasta sin agua. Vamos, estamos más secos. Ahora la primera tienda. Vamos, directo. Así que nada, esto es lo que ha sido hoy, a echar ratico, habremos tirado sobre 3 horas y media, 4, si ha llegado. Ah, te digo, espérate. Porque muchas veces dice ese y luego no es. Y una pasada. Las 9:15. Pues por lo menos 4 horas y pico. Vamos a venir a las 4:30. Unas 4 horas y media o 5 más o menos. Pero que vamos, más entretenidos no hemos podido estar esta tarde. Pues sí. Qué pasada, cuando ha salido la primera caballa y no ves.
me ha pedido auxilio y todo. Dije, niña, que no puedo. Así que nada, lo dicho, espero que a ver si puedo ver algunas imágenes como hemos podido enseñar, vais a alguna picadita y porque es casi imposible de grabarlo todo. Ahí está. Y nada, aquí en el puerto de Motriz, un ratico que hemos echado hoy y una gana impresionante que teníamos ya de salir a pescar. Ahí está. Así que lo dicho, gente, que vamos a subiendo poquito a poco como vamos pudiendo, subiendo vídeos y ya está, lo dicho. El que no, que se suscriba y seguiremos dando caña. A ver si ya pasa el verano y podemos otra vez seguir subiendo más a menudo vídeos. Pero que por aquí estamos, por aquí estamos. Hola. Pues nada, un fuerte abrazo para todos. Que tengo la boca seca. A pegarnos una buena ducha. Y madre mía, reventado. Pues nada, venga, nos vemos la próxima. Venga, adiós. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rough.